integrada por las 10 universidades del CNU y 27 universidades privadas, dio inicio a la Asamblea del Subsistema de Educación Superior de Nicaragua. También los institutos, hemos invitado al Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, CENEA, y a la Comisión de Educación, Cultura, Deporte y Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional. El objetivo de esta asamblea es poner a disposición el compendio normativo del subsistema de educación superior. Este compendio normativo contempla valores y principios del subsistema de educación superior, así como los lineamientos, las normas y procedimientos para el funcionamiento y el actuar de cada una de nuestras instituciones en el ámbito académico y administrativo. El compendio ya es el resultado también de un proceso que hemos venido desarrollando, porque nosotros en meses anteriores aprobamos el plan, el marco estratégico de la educación superior, también tenemos el plan de desarrollo de la educación superior nicaragüense y el plan estratégico. Compendio normativo pues ya contempla también esos lineamientos sobre la base de la constitución política y las leyes que rigen el subsistema de educación superior política. Que estas normativas lo que pretenden es articular toda la educación, no solamente en el subsistema de educación universitaria, también con el otro subsistema de educación a nivel nacional, y eso nos permite también como universidad comunitaria posicionar el conocimiento desde las bases comunitarias. Nos permite articularnos con todas las instituciones en todos los sectores para que nosotros desde el quehacer de las universidades podamos aportar al desarrollo de los profesionales que se requieren para darle salida a ese plan de lucha contra la pobreza. Desde que todo es bajo una norma de controles para el aseguramiento de la calidad. Nicaragua tiene que ir asegurando la calidad para la competitividad de los nuevos profesionales, de nuestra fuerza laboral, para que sean competitivos no solamente en las instituciones o en las empresas nacionales de capital nacional, sino también en las empresas de capital extranjero. Para Noticias 12, Gloria Campos.